es una rama relativamente nueva de la medicina. Se considera una rama en donde la función que nosotros estamos buscando es prevenir justamente un envejecimiento. Sabemos que todos vamos a envejecer, pero la idea de esta rama de la medicina es tratar de envejecer en las mejores condiciones, es decir, óptimamente, ¿no? Siempre decimos, sí, sí quiero vivir más años, pero sin dolores, sin enfermedades crónico-degenerativas y recordando quién soy por lo menos, ¿no? Entonces, la función de la medicina anti-envejecimiento y longevidad es justamente eso, podernos llevar a etapas de la edad adulta, pero sobre todo siendo útiles, sintiéndonos sin dolor, sin tener en medida de lo posible enfermedades crónico-degenerativas, con energía y obviamente lo más saludable posible. Es un tipo de rama de medicina en donde lo que busca es hacer un cambio en el estilo de vida. Es decir, se enfoca al paciente desde el punto de vista alimentación, actividad física, se le sugieren muchos complementos, dentro de esto vitaminas, minerales, antioxidantes, adaptógenos, y se le sugiere un plan de vida o un cambio en el estilo de vida para lograr estos objetivos. Y ahí como que la cerecita del pastel siempre va a ser su tratamiento hormonal natural. La medicina antienvejecimiento y longevidad tiene muchos años en otros países. En nuestro país es relativamente joven. Este tipo de tratamiento está enfocado sobre todo a las pacientes que están llegando a la etapa del climaterio y de la menopausia. Es un tratamiento que se considera natural porque está hecho o es derivado del extracto de la raíz del camote. Es decir, es un tratamiento natural a diferencia de los tratamientos hormonales que son sintéticos o químicos. Dentro de este tratamiento hormonal tenemos una amplia gama de hormonas en las cuales podríamos dar tratamiento a las pacientes. Es decir, no solamente contamos con las básicas que se cuenta en un tratamiento farmacéutico. Aquí nosotros podemos utilizar estrógeno, progesterona, testosterona, diazulfato, oxitocina. Hay muchas pregnenolona, hay muchas hormonas que podríamos utilizar y todas ellas son derivados del extracto de la raíz del camote. Se preparan como un tratamiento a la medida, es decir, la diferencia de este tipo de medicina es que a la paciente se le evalúa y de acuerdo a su sintomatología, que es lo que ustedes nos comentan que tienen, de acuerdo a sus estudios de laboratorio en el cual se valora a una paciente con su perfil hormonal ginecológico, exámenes básicos como su biometría hemática, su química sanguínea, una densitometría ósea, la mastografía que es fundamental y obviamente su Papanicolaou y su colposcopía, así como un ultrasonido, nosotros podemos saber si la paciente es candidata o no para un tratamiento hormonal natural. Cuando nosotros tenemos esos resultados, podemos ofrecerle a la paciente el tratamiento en específico, es decir, se manda a hacer el tratamiento a la medida como un traje para cada paciente. Nunca va a ser el mismo tratamiento que yo voy a utilizar al que va a utilizar alguna otra mujer. ¿Por qué? Porque se calcula en base a su sintomatología, en base a sus laboratorios y en base a su peso. Dentro de las hormonas que nosotros podemos recetar, pues generalmente las básicas está pues lo que es el estradiol, que el estradiol es fundamental durante el climaterio y la menopausia porque se considera la hormona cardioprotectora. Cuando nos hace falta, las mujeres corremos el riesgo de incluso padecer infartos. A partir de los 40 años, la principal causa de muerte en la mujer es justamente el infarto y es por esta deficiencia a nivel hormonal. Nos ayuda también con los bochornos y con todo lo que tiene que ver con la sequedad a nivel urogenital. Otra de las hormonas que es fundamental es la progesterona. Esta progesterona, pues, es una hormona que nos va a proteger ampliamente contra lo que va a ser el cáncer de mama. Cuando nos hace falta, dormimos muy suavecito, nos despertamos con cualquier ruidito, no llegamos al sueño profundo.
y en la actualidad se considera que la progesterona es una de las hormonas antidepresivas más importantes en la mujer. Otra de las hormonas que podemos comentar es el caso en específico de la pregnenolona, la cual se considera la hormona bisabuela, es decir, a través de ella se van a secretar las demás hormonas. Es una de las principales hormonas antienvejecimiento, tiene que ver mucho con lo que es la firmeza de la piel. Cuando nos hace falta, incluso se dice que está relacionado con el cuello con apariencia de pelícano. En el caso específico de la DEA o DEA sulfato, es una hormona que se considera también hormona antienvejecimiento. Esta hormona tiene mucho que ver con la memoria, tiene mucho que ver con los dolores articulares, con nuestra intolerancia al ruido y literalmente con la falta de fantasías sexuales. Cuando hay una deficiencia de esta hormona, se dice que incluso es cuando olemos a viejito, porque el olor a viejito pues sí existe. Y fundamentalmente la última hormona que es muy importante, en este caso me gustaría mencionar a la testosterona, que es nuestra hormona principal para la energía, es la que nos da la firmeza, la fuerza, la decisión y tiene mucho que ver también con todo lo que es nuestro deseo sexual y la satisfacción. Entonces, este tratamiento antienvejecimiento y longevidad, pues es un tratamiento que se puede ofrecer a cualquier mujer una vez que empiece a haber cambios a nivel bioquímico o en relación a los síntomas de deficiencia de cualquiera de estas hormonas. Cualquier mujer que tenga toda esta batería de estudios, mastografía, ultrasonido, densitometría ósea y laboratorios dentro de parámetros normales, es una mujer candidata para poder realizar este tratamiento hormonal. Como cualquier otro tratamiento, pues sí existen algunas contraindicaciones. Pacientes que hayan tenido antecedentes de problemas trombóticos, es decir, circulatorios importantes, no son candidatas. Pacientes que hayan tenido antecedente de algún cáncer tampoco son candidatas, o pacientes que tengan problemas a nivel hepático, pues en ellas tampoco está indicado el tratamiento. Pero en general es un tratamiento que se puede hacer por largo periodo y obviamente van a ir cambiando las necesidades conforme va la edad. No van a ser las mismas necesidades de una mujer a los 40 años que de una mujer a los 65. Pero en general es un tratamiento que no solamente engloba lo que es lo médico, sino incluso se puede considerar estético, ya que va a mejorar la apariencia de la piel, las uñas, el cabello, incluso va a tener injerencia también en el peso. Por eso se considera antienvejecimiento.